Reflexión evangélica de Monseñor José Trinidad Zapata Ortiz. En el Evangelio de este domingo continuamos con el discurso de las bienaventuranzas. Ahora reflexionamos sobre las dos antítesis de Jesús en relación a la ley y los profetas. La sentencia ojo por ojo y diente por diente que viene del Éxodo 21-24 pretendía en aquel momento de la historia poner un límite a la venganza exagerada según los criterios de Lamec, que decía: Caín será vengado 7 veces, mas Lamec lo será 77. Jesús dice: no hagan resistencia al hombre malo, y desarrolla esta sentencia con 4 ejemplos concretos. Si alguno te golpea en la mejilla derecha, preséntale también la izquierda. Al que te quiera demandar en juicio para quitarte la túnica, cédele también el manto. Si alguno te obliga a caminar 1000 pasos en su servicio, camina con él 2000. Al que te pida, dale, y al que quiera que le prestes, no le vuelvas la espalda. Pero ¿cómo hacer lo que dice Jesús? Un ejemplo nos ayuda para ello. Se cuenta que el padre Clemente María, misionero redentorista en Austria, que había fundado un orfanato para niños abandonados, andaba pidiendo limosna y, pensando que ahí le darían una buena limosna, se atrevió a pedir limosna a unos hombres que jugaban cartas en una taberna. Uno de ellos le escupió el rostro diciendo: tome su limosna. Él, sin decir nada, agachó su cara, sacó un pañuelo y se limpió el rostro. Luego le dijo a aquel señor: esto es para mí, pero para mis niños pobres, ¿qué me da? Ante aquella respuesta, el hombre, que esperaba una respuesta negativa y furiosa, cambió su rostro y, derrotado en presencia de sus compañeros, ayudó a aquel sacerdote con una buena limosna. Aquel sacerdote supo poner la otra mejilla y no se equivocó. La limosna para sus niños pobres fue muy buena. La sentencia "ama a tu prójimo y odia a tu enemigo" es superada por Jesús con el mandamiento "amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian y rueguen por los que los persiguen y calumnian". Vivir este mandamiento no es nada fácil. Lo ordinario es amar a los que nos aman. Pero dice Jesús: si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa merecen? El mandamiento del amor a los enemigos no es algo sentimental, sino cuestión de fe y de amor a Dios, que apunta a la recompensa de la vida eterna. Solo quien conoce a Dios está dispuesto a vivir este mandamiento. En una ocasión vino a la iglesia un señor para decirle al sacerdote: padre, aquí tiene un poco de dinero para que me celebre una misa por mi hijo que acaban de matar. Y aquí tiene ese otro dinero para que me celebre otra misa por el muchacho que mató a mi hijo. Este es amor a los enemigos. Desear y pedir a Dios para ellos, sobre todo su salvación. Amar a los enemigos no significa estar de acuerdo con ellos, sino no estar contra ellos. Al mal no se le puede vencer con el mal, sino con el bien, con el amor y con el perdón. Hermanos, dice el dicho que la venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. Con el mandamiento del amor a los enemigos, Jesús nos enseña a romper el círculo de odio, venganza y violencia que se da entre nosotros. La justificación de Jesús para vivir el mandamiento del amor a los enemigos es para que sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir el sol sobre los buenos y los malos, y manda su lluvia sobre los justos y los injustos. Por eso el Evangelio termina diciendo: sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Que Dios nos dé su gracia para vivir este mandamiento. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. La diócesis de Papantla presentó